viernes, que nos acompañe con su generosidad y con su paciencia al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, que ya está con nosotros. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy contento de estar como todos los viernes aquí con ustedes, listos para hacer análisis de lo que pasa en el mundo. Oye, Jesús, me gustó eso. Biden es el AMLO estadounidense. Y desde ayer vengo diciendo, si Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho en un discurso, vamos a ponerle los impuestos más altos a los más ricos para salvar a los pobres, no lo hubieran bajado de dictador comunista. Lo dice Biden y hasta los Kraus se aplauden. Mi querido profe, escucho tu análisis. Pues mira, es que casualmente los mismos que en México dicen que Andrés Manuel López Obrador nos va a llevar a Venezuela porque utiliza el presupuesto del Estado para hacer lo que ellos consideran la formación o la formulación de clientelas a partir de medidas populares, a las cuales también denominan como populistas, porque tienen un impacto directo en la gente, como por ejemplo, plan de apoyo a familias, becas para educación, cuidado para la infancia, incluso también créditos tributarios para estimular la economía, pues allá lo aplauden y dicen que este señor, Joe Biden, es el nuevo discípulo del neo-keynesianismo, es el nuevo trato renovado que se dio en los años 30 con Franklin Delano Roosevelt en 1933, que justamente incentivó toda la maquinaria del Estado o movilizó toda la maquinaria del Estado para generar empleos y que las clases trabajadoras de aquella época, después de la crisis hipotecaria, causada también por los neoliberales de aquella época, los de Wall Street, pues prácticamente salió al quite el Estado. Y ahora, casualmente, a Biden le dicen reformador, le dicen gobernante con sentido social, gobernante preocupado por atajar las desigualdades estructurales, y por decir algo que es obvio, ¿no? Que se financie todo eso con los impuestos que dejan de pagar las grandes corporaciones a las que, por ejemplo, aquí los Krause, el Sergio Sarmiento, es decir, los orgánicos, porque la verdad es que me parece que les queda grande decirles intelectuales. Entonces, en adelante, Vicente, los orgánicos, que acá dicen hay que estimular la competitividad, la eficacia, hay que mostrar la cara de México más global que se tenga y que sea la iniciativa privada la que haga las cosas porque el Estado es muy lento como un elefante. Bueno, pues resulta que allá dicen, bravo, bravo, Biden le va a quitar al 1% más multimillonario impuestos para que con eso y junto con el dinero de las familias que ganan más dinero, para que con eso financien los programas sociales y combatir la desigualdad estructural. Lo curioso es que si esto mismo, si tú le quitas Biden y le pones AMLO al que anuncia esto, dirían, ahora sí nos están llevando a Cubazuela, ¿no? Es la paradoja. Totalmente, profe, totalmente, pero pues no hay ni tal cubanización ni venezolanización en Estados Unidos y yo solamente escucho los ecos de tantos aplausos que recibe desde los intelectuales orgánicos de México. Y profe,